Pino piñonero, encina, aquí, este de aquí, almez, que le acabo de poner, almez o doroñeto. Para los internautas, el día que tenga que pasar yo a otra dimensión cósmica, aquí irán mis restos en este pino. Ahora tiene 25 años. Los mismos que lleva mi padre fallecido, Eusebio García Ojuel. Lo mismo que simbólicamente está aquí mi padre, aquí irán mis restos. Aquí estará el autor de pateandoespaña.es, en este pino. En este paraje de singular belleza, mirando al Moncayo. Mirando al Moncayo, que lo tenemos nublado, a mitad de falda. Allá vemos un poquito, igual si te pones aquí, Henry, lo ves mejor. Porque ahí entre las ramitas aún lo sacas, aún. Si le das al zoom a todo... Es que si no, no se ve, porque no es suficiente zoom. Míralo. Pues ¿te gusta este bosquecito, Henry? Este bosquecito aquí, para cuando vayamos a pasar a otra dimensión cósmica, ¿no? Empeltre, olivos empeltre... Creando naturaleza, todo ecológico, sin pesticidas. Mira, pino piñonero. Para coger piñoncitos. Aquí bellotas, porque habrá que echar algún chancho, algún cuto. Aún de estos de pata negra, de estos bonitos de pata negra, que da gusto verles el culo a esos chanchos. Después aquí tenemos otro piñonero y mengranos o granada. Y aquí tenemos estos. Ese pino lo tenía en casa, ese pequeñito, y estaba en una maceta y me hizo duelo. Y le perdonó la vida porque en la maceta no iba a tirar. Y mira, mira cómo se ha hecho aquí. Este pino. Y este es el que lleva 25 años. Valle del Ebro, Moncayo, norte que está allá en los Pirineos, el este que sale el sol para allá. Voy a meter fuego a la candela. Marquesado conde duque de Villaflauta. Aquí tenemos el bosque
de nogales, frondosas, bosque de frondosas. Son jovenzanas, ya crecerán ya, y aquí se pondrá un bosque precioso, con nogales. Olivos en peltre, verdura ecológica, Moncayo al fondo, Valle del Ebro. Y allá al oeste, Castilla. Allá tenemos Moncayo. Estamos a últimos de noviembre. El día es espléndido. Aquí tenemos la el Noraboreo con corte de hierba por desbrozadora. En cultivos leñosos es mejor no labrar la tierra. Produce más, no se rompen así las raíces. Aparte que el corte de la hierba produce materia orgánica y siempre lleva un pequeño acolchado de materia con bacterias, microbios que favorecen la asimilación de los nutrientes para las plantas, evitando así todo lo que es artificial de abonos químicos. Aquí es donde nace todo el invento, en la viña. Aquí tengo un corro y arriba otro. O sea, aquí tengo unos cuantos ríos. Esto es Cabernet Sauvignon, la reina de las tintas. Para beber de este vino, pues que viene de la zona francesa, el Cabernet Sauvignon, son buenos de guarda, duran más de 100 años el vino, porque la garnacha que está allá arriba, los últimos ríos son de garnacha. Tempranillo. Pues son uvas tintas, la garnacha es la típica de aquí, que es muy aragonesa, es muy valiente, se acomoda mucho a este terreno. Yo, después de la experiencia de haber tratado estas cepas, yo recomiendo para esta zona la garnacha, porque el Cabernet y el Merlot que tengo también arriba y el Tempranillo son unas caras falsas, pero mucho, porque granos de humedad ya tiene oidium, y como a los que no nos gusta ni aun el azufre ni el cobre, entonces pues es muy desagradable tener que tragar azufrar la viña, porque si no el oidium le ataca mucho, la cenicilla, aquí se le llama vulgarmente cenicilla, que le pega mucho a la borraja también de esta zona, que se pone como un polvillo blanco, que es un hongo. Pero la garnacha es más valiente, no lo mismo que los olivos aquí en esta tierra, aquí no pegan los de picual por el hongo, por el verticillium. Sin embargo, el empeltre, el hongo del verticillium lo aguanta y no se muere. Aquí hubo una temporada que pusimos todos para probar que en Andalucía existe el olivo de picual, que produce mucho más que el empeltre. El empeltre es muy becero además, pero sin embargo aguanta mucho las humedades, sobre todo aquí de los barrancos, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a la viñica de arriba y lo vamos a ver, que es el terreno más ideal que este, porque este ya es más hoyo, y la viña siempre y el olivo le gusta los terrenos pobres, pedregosos, altos, saneados, de solanas, en vertientes. O sea, este no es el terreno ideal para la viña, porque siempre le gustan las lomas, solanas, que corra el aire para que no hiele, porque si no, sufren mucho las viñas con las heladas. Ven, que te voy a enseñar la otra viña, a ver.